Personal médico especializado de Tlaxcala y de la Ciudad de México realizaron la procuración de hígado de un hombre de 29 años de edad, originario de Apizaco, diagnosticado con muerte cerebral en el Hospital IMSS Bienestar Regional de Zompantepec, Emilio Sánchez Piedras. Se trata de la séptima procuración de órganos de este 2023, que se realiza en este hospital del sector salud de Tlaxcala. La Fiscalía General de la República en Tlaxcala obtuvo vinculación a proceso contra Damián por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de portación de arma de fuego. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la colonia Santa Anita del municipio de Huamantla escucharon detonaciones de arma de fuego y al acercarse al lugar se percataron de que una persona tenía en su mano un arma. Al realizar una revisión le hallaron un arma de fuego y cartuchos útiles, sin contar con el permiso para portarlos. El masculino quedó a cargo de las autoridades ministeriales, quienes determinarán su situación jurídica. La Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, a través del Programa de Apoyo para las Personas Privadas de su Libertad, atendieron a 220 personas del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala y Apizaco, de los cuales 88 concluyeron la preparatoria con reconocimiento oficial. Se realizó con éxito la campaña de esterilización de gatos y perros en Tlaxcala capital, la cual estuvo a cargo del Ayuntamiento y de la Secretaría de Salud. Cabe señalar que en esta campaña se lograron realizar 200 procedimientos, con el objetivo de garantizar el bienestar de las mascotas, así como la reducción de la población animal en situación de calle. Asimismo, la Dependencia de Salud exhortó a la población a participar en ese tipo de jornadas para el beneficio de sus mascotas. Sara y Mancilla, Noti 13.